Pero ponlo bien. ¿Cómo que lo ponga Sea, bien? no se pone al lado. No se pone ahí. ¿Eh? Nada. ¿Funciona o no? Este es el cofre. Pero no funciona. Este es el cofre. No entiendo. ¿Cómo estaba el cofre con estos exportadores? Vacío. ¿Cómo está el cofre ahora? Lleno. ¿Funciona? No. ¿Cómo que no? El trabajo que le estoy pidiendo es que mueva hierro. Sí. El cofre que antes estaba. Vamos a hacer una comprobación rápida con el Shift. Voy a vaciar el cofre. A ver cuánto tarda en llenarse de nuevo. Yo creo que sí funciona. Yo. Pero antes no estaba sacando cobre y todo eso para moverlo. Mira que va, Ah. mira qué rápido. Bueno, pues ¿sabes cuál va a ser el siguiente trabajo? Hacer no sé cuántas filas de horno nuevas. Bueno, pues ya está. Claro. Ahora yo pillo esto. Yo es que me cago en la puta. Es que. Eres Bob. ¡Sí! Es broma. ¡No, sí soy! No, es broma. ¡Chale! Es broma. No. Rar. Rar. ¿Qué quiere decir? Crudo. No puedo ponerme la mala. Esta es la locura. ¿Eh? Yo no puedo ponerme mala, entonces la locura, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Es que me preguntan, ¿cómo puedo estar con él todos los días? Es que lo dejo un día solo y se me vuelve loco. O sea, no puedo. Es como, ¿cómo no estoy todos los días con él? Él estando solo. Esta no es mi vieja. Él estando solo. ¡El cabrón se va Él estando solo, literalmente. Entonces, ¿y si gasto 400.000 de roca? Y ¡Es un suelo! ¿Y si simplemente cojo absolutamente todo lo que tengo y digo, voy a hacer esto? A ver qué pasa. ¿Y si agarro todo mi inventario y lo quemo? ¿Cuánto tiempo tardaremos en rellenarlo de nuevo? Pongámoslo a prueba. Lo puse a prueba, lo puse a prueba, de hecho. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es? ¿Qué me has dicho? Vaciar tu inventario y quemarlo. Ah. Fue un día duro. ¿Cómo? No, creo que eso concretamente no lo he dicho. Creo. Creo. No sé con qué jugar. De no sea con mi corazoncito. Siempre. ¿Qué? ¿Cómo? So what? Así son. No, no, así son. ¿Cuál era el que de Bueno, pues el caso está en que llevo perdiendo el tiempo mucho tiempo, ¿vale? ¿Cómo que no? Qué triste. hecho? No puedo comprar mis skins porque la han quitado de comprarla. Antes pusieron todas las skins para comprarlas, tío. Sí. Y ahora no han puesto ninguna skin para comprar. Cojones. ¿Qué sentido tiene eso? Es que no puedo ni comprar ni coger más con dinero, ¿sabes lo que digo? ¿Qué sentido tiene eso?
Son más ratas de lo que yo pensaba. Bro, es una skin. Es como dijeron, es como si estuvieran gritando ahora mismo. No, pero es que hubo un evento hace 4 años. El juego tiene 2. Hace 4 años. Y puede ser conseguido en ese evento. Haber estado. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, no, nada. Pensé que una vez quien estaba bugueada, tío. No, era mi mente. Claro que estaba bugueado. No. Yo despierto desde las 4 de la mañana. No sé si estoy viva por inercia. O tengo mucha alegría en el cuerpo. De hecho, casi me pongo a llorar con el anime romántico que estaba viendo. Fue muy bonito. Literalmente ella. Es que de repente se pone. Espérate, me quitas la skin. ¿Cómo? Que me han quitado de comprar esa skin. Vale, sí. ¿Qué tendrá esta skin? Qué bonito. Qué adorable. Hay que monis. Un pincharito, mira. Cosita más bonita. Y pienso, no sé si comprármela. Porque es que no juego con este personaje. De hecho, me la voy a comprar, pues, porque puedo. Y me la. ¿Qué? ¡Pela! Necesito que me conozcas tanto, pero no te daba tiempo a terminar mi frase de algo, tío. O sea, no te lo voy a permitir. ¿Qué? ¿Siempre diva? A mí no me terminan las frases, yo te termino las frases, ¿verdad? Entérate. No, ah. Me encanta la escuela. ¿Para qué quiero el aluminum? Pues, yo qué sé. ¿Para hacer aluminio? Para hacer envases o algo. Wow. Pipo, pipo. Pi. Popi, po. Quítelo. ¡Corre! Es que ahora veo cantidades, rollo 15.000 de esto. Y me la pela. Es que, para que te hagas la idea, he aumentado la producción como en un 10.000%. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un puto 10.000%. Pero es que podría haberlo hecho hace mucho tiempo. Eso me está... ¿Eh? Que a mí lo que me duele es que podría haberlo hecho hace mucho. De hecho. Y es la mejor del clan, lo siento mucho. Me toca los cojones. Vale. Oficialmente. Tengo en mi inventario todo lo que tengo que quemar. Pero es que, ¿sabes lo peor de todo? Que este no es el importador y exportador más grande. Hay uno mejor. ¿Hay uno mejor? Hay uno mejor. ¿Que desaparecen las cosas del inventario? Está el mega importador y el mega exportador. Te pide cosas que no duele para nada. Te pide 4... bloques de netherita, ¿vale? Y una cabeza de dragón. Ah, la cabeza, tengo infinitas. Ahora, la netherita no.
Pero. Eres un chum de este mundo. Pero. Lo que sí que puedo hacer es irme al Nether, irme al carajo Y hacer desaparecer al líder. y decir, oye, hazme un 100% por 100%, yo me voy a dormir. Y amanecer diciendo, ¿cuántos miles de cosas ancestrales tengo? Y ya está. Y mañana hacerme una plantación de netherita, puta madre. Mi chamba ahora mismo es aumentar la zona de hornos. Esa es la real chamba. Eso dijo el hijo del panadero de mi pueblo, tío. Okay. Tuvo que aumentar los hornos. Decían que era muy mujeriego, no sé qué estás sintiendo. ¿Cómo? Decía mujeriego, pero no sé qué estás sintiendo. Va de puto. No entiendes. Escríbemelo. Es que no puedo vivir sin saberlo ahora. Hay que aumentar los hornos. Vale. Lo que vamos a hacer. Lo buscamos hornos. Joder. ¿Lo metes la calentón? Sí. Se muera. Bueno, el caso está que me he terminado todos los problemas de una sentada, pero todos. Joder. Bueno, yo, claro, eso es lo que te voy a decir yo. Más bien se ganó problemas, pero. Perdió, pero ganó. Solo que se quitó el problema de pagar al casero. Le salió profit. Le salió profit. Le salió bastante profit. Por favor, párate, esto es una lucha seria. Yo respeto los límites, ¿sabes lo que te digo? Yo no me meto en medio de una pelea que contra un personaje, ¿sabes lo que digo? Yo sé dónde me llaman. Yo con nosotros. Ahora tengo, te tengo muchas preguntas internas. ¿Qué Estoy es? con mi madre ya que nací. Te explico. ¿Vale? Tengo este horno, ¿vale? Que tiene un 20.000% de velocidad de cocinado y un 2.000% de eficiencia de combustible. Pero es que también hay una mejora, que es mejora al coso este, que el Altemodium este. Eso que ve lo que te decía. No han llegado al pueblo. Solo quedan 5 asaltantes, solo quedan 4 asaltantes, solo quedan 3 asaltantes, solo quedan 2 asaltantes, solo queda un asaltante. ¿Cómo ¡Victoria! solo que es el mejor rabí de toda la partida? Pero a lo mejor siempre. ¡Victoria! Redland se defendió con éxito contra los intrusos. Bueno. ¡Defenderse, defenderse! ¿Te imaginas que el juego dice, ha pasado demasiado tiempo?
sin que esto hiciera absolutamente nada. Es que es por eso. Creo que están bugueados. Es que es por eso. Ya lo sé. A los 20 minutos, si no ha habido contacto, el juego da por hecho de que ya pa' qué. Yo ayer, ¿por qué te crees que me aburría tanto que dije, voy a cambiar el suelo entero a piedra? Y me pasé 5 horas cambiando eso. Hice 2 mejoras de taberna. 2. Hay 5. Agüita. Déjate el agua ahí, directamente. Así me levanto. Oh. A dormir a la vez. Necesito 9. Son 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10. Chico, me encantas. Me encantas. Me encantas. Te adoro. Se murió. ¿Pensarías? Que también. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero. Sí, claro, voy. Nada. Oh, un emoji que ya tengo. Chale. Y ahora, para esperar a que no se mueve todo. Como pasa casi siempre. Es que son 11 cajas, no le metas mucha prisa. Más dos cubos de los deseos. Muchas gracias. No, llevo queriendo este emoji desde que comencé el juego. Qué bonito. Gracias, Lobo. Ahora. No me acuerdo cómo se llama el clicker que me instalé en su momento. Y lo que tiene de la barra de tareas porque le pulsaba sin querer cada 2x3. Mañana, si sale todo bien, creo que me puedo pillar la ATM Star. En teoría, te pasas este juego, este pack de mods, cuando tienes el ATM Star. En teoría. No sé qué hay después del ATM Star. No quieres saber lo que hay después del ATM Star. Porque no hay nada. Porque está el gobierno. ¡No! Está siempre detrás así. Que empezaran a cobrar impuestos, se tuvieran el precio del pan, los aldeanos se cobraran una barbaridad por cada cosa.